se toman medidas drásticas. Yo se tendría que haber analizado mejor, se tendría que haber puesto las cosas, todas las situaciones sobre la mesa, analizándolo. Yo te digo más, ver sectores, como hoy hablaba un poco del desarrollo. Vos tenés varios sectores en el rugby, donde vos tenés primera, COI y el TRL, importantísimo, te hablo a nivel regional. Y vos tenés jugadores que están entrenados y se entrenan. Yo creo que generalizarlo a todos por igual me parece una locura, tendría que haber analizado mejor la situación. Más pensando que no nos olvidemos que la UER en el 2020 había liberado el tema del Scrum a partir del mes de mitad del año, de mitad del 2020, que iba a volver a ser el Scrum normal en todo, en toda situación del campo, ¿no? Y hoy retroceder, yo entiendo también que, como te decía anteriormente, que el problema también hay muchísimos, muchas lesiones nos golpearon en los últimos años, pero me parece que se tendría que haber analizado mejor la situación, ver los pros y los contras que tenga, que tiene este tipo de reglamento o este tema de bajada de línea, pero volvemos a retroceder en el tiempo, volvemos a ceder espacio, volvemos a dar un pasito para atrás en lo que nosotros queremos volver a tener la esencia de lo que era el Scrum argentino.